Las ciudades emergieron en medio de la naturaleza y eso significa que hoy más que nunca debemos mantener el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, proyectando el crecimiento y el desarrollo urbano, pensando en asegurar ciudades sostenibles ambientalmente. De ahí surge biodiversidades para el 2030. Una iniciativa del gobierno del presidente Duque que trabajamos desde el Ministerio de Ambiente junto al Instituto Alexander von Humboldt y en colaboración con el Foro Económico Mundial. Esta iniciativa busca justamente generar conciencia a nivel global sobre la importancia de la biodiversidad en las ciudades para enfrentar la crisis climática. Para esto, junto con el WEF, creamos una comisión global de más de 30 expertos de Estados Unidos, de Latinoamérica, de África, de Europa y de Asia. Uno de los primeros resultados de este trabajo es el white paper que lanzamos hoy, titulado Biodiversidades para 2030, transformando la relación de las ciudades con la naturaleza, en el cual se socializan las recomendaciones generales sobre el modelo de biodiversidades. El documento presenta la relación de las ciudades con la naturaleza, luego expone las oportunidades económicas de las biodiversidades y finalmente evidencia cómo las ciudades pueden vivir en armonía con esta misma. Este white paper permitirá la incorporación del concepto de biodiversidad positiva dentro de la planificación urbana. Ya son 14. Las ciudades colombianas que conforman la Red Nacional de Biodiversidades, y por eso los invito a consultar este documento que muestra que sí es posible revertir el impacto de las ciudades en la naturaleza. Si sí es posible llevar la biodiversidad y las soluciones basadas en la naturaleza al centro de la agenda urbana e impactar directamente de manera positiva en la salud de las personas y la calidad de vida de los ciudadanos, y siempre garantizando bienestar, equidad e inclusión social.